personajes públicos, gastronomía y un largo etcétera. Esta labor de promoción de nuestra ciudad ha hecho de Canal Sur Radio y Televisión una excelente candidata y finalmente una entidad merecedora del galardón de la Junta de Oro. Conozcamos a continuación más detalles de esta relación entre Rota y Canal Sur en un audiovisual. La Radio Televisión Pública de Andalucía, Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio supieron desde el principio que Rota es mucho más que una base militar. Es verdad que los medios nacionales hacen referencia normalmente a esta localidad en relación a la actividad dentro de ese recinto militar, pero Canal Sur inteligentemente supo desde el origen de sus tiempos que Rota es una localidad que merece la pena conocer. Una localidad que ha sabido integrar la esencia de un pueblo costero andaluz con la vanguardia de lo que se le venía encima. Una integración, ejemplo, de entre culturas, manteniendo sus tradiciones en formas tan normales como la gastronomía, como la música, admiración por sus monumentos, admiración por sus cielos, admiración por esos atardeceres eternos y admiración por esos paseos por la playa, que es el lugar perfecto para enamorarse. Canal Sur, la radio y televisión de Andalucía, la nuestra, la de nuestras sobremesas, nuestras fiestas, nuestras canciones, nuestros artistas, la de nuestras noticias, con 8 voces, con 8 acentos. Soy Antoñito Molina, cantautor, músico, y quería deciros que mi lugar favorito de Andalucía es un pueblo gaditano que se llama Rota. Es un lugar maravilloso, donde hay gente maravillosa, donde tenemos una gastronomía increíble. Entre otras cosas tenemos la hurta la roteña, que eso hay que probarlo siempre. Con nosotros desde el 28 de febrero de 1989, cuando nos sorprendía escuchar aquello de «Tengo en mi casa un arriate, que me da flores todo el tiempo, que tengo en mi casa un arriate». Por también levante, si nos vamos por la orilla, yo vivo el sueño del navegante y sueño que te llevo la sombrilla. El cantautor gaditano Javier Ruibal ha recordado a Almudena Grande, su gran amiga. El hecho de tener que ganarse la vida desde niño, en principio supone perder la vida desde niño. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Andaluza por bandera, y por bandera la blanca y la verde. La que nos cuenta lo que nos interesa y nos informa de lo que nos preocupa. Más cerca, más cierta, con sabor andaluz. Hoy en día estamos hablando de que podemos estar en torno a 2/3 de la economía local, gira en torno a la base, de forma directa o indirecta, y si se cumplen las expectativas de ampliación de instalaciones, tanto por la Armada Española como por la Armada Americana, entendemos que va a seguir siendo así. Refugiados afganos que van a viajar en este vuelo esta tarde. Mientras tanto, esta mañana, como decías, hemos podido acceder a la base y hemos visto cómo llegaba el último de esos aviones con evacuados desde Afganistán. Hay muchos niños que suponemos que vendrán con sus madres y pues de momento lo que necesitan donar son ropa, bueno, pero cremalleras que abran y cierren bien. Es uno de los pueblos con más fiestas de España y la verdad que es un pueblo alegre, dicharacero, de gente muy cercana. Gente que está acostumbrada en verano a recibir muchísima gente de todos sitios, turistas, para disfrutar de esas playas que tenemos con banderas azules. Porque así somos lo que comemos. Cómetelo, cómete el sur, la mar de rico. Familia, y vamos a empezar con un clásico que además nos habéis pedido muchas veces por las redes sociales. Les propongo un plan. Les propongo buscar juntos las claves de la felicidad, que no es esa quimera que nos han contado y en la que tantas veces nos perdemos, sino que está en la esencia de las cosas. En la esencia de las anécdotas, de una conversación, de un paseo, de disfrutar de una tarde en la playa, en invierno o en verano. Y qué mejor lugar para empezar a buscar que aquí en Rota, a la que conocemos también por esa labor desarrollada durante años por Canal Sur y que hoy se reconoce. Rota reúne dos de los elementos fundamentales para ser feliz, la belleza y la sensibilidad para admirarla. Por eso convenimos llamar a este lugar tan privilegiado como Rota, el territorio de la felicidad. Como rico es en arte y en artistas nuestro pueblo,
Nuestro pueblo, Rota, protagonista de informativos, protagonista de Canal Sur, que hoy cobra protagonismo con el ingreso en la roteña Orden de la Hurta de Oro. A continuación, tomará la palabra doña Esther Mercedes García Fuentes, teniente de alcalde delegada de promoción turística del excelentísimo Ayuntamiento de Rota. Señor alcalde, compañeras, compañeros de corporación, dignísimas autoridades civiles y militares, miembros de la Orden de la Hurta de Oro, amigos y amigas, bienvenidos a este salón capitular del Castillo de Luna. Ante todo, me gustaría expresar a todas las personas que os encontráis aquí esta noche mi más sincero agradecimiento por acudir a este acto de entrega de galardón e ingreso de la Orden de la Hurta de Oro. Son más de 50 años de celebración de esta cita en reconocimiento a personas y entidades que contribuyen a la difusión de Rota y a dar la proyección a los roteños. Y en ese sentido, el galardón de este año no podía recaer en mejores manos que las de la Radio Televisión de Andalucía, Canal Sur, que desde los años 80 es un vehículo de información y divulgación del sentir andaluz en todos los ámbitos y que ha dado eco a las voces roteñas desde sus micrófonos y pantallas, haciéndonos visible para el resto de nuestra comunidad andaluza, España y a través de sus emisiones internacionales al resto del mundo. Como municipio turístico, Rota tiene como tarea prioritaria destinar esfuerzos y energía para maximizar nuestros recursos atractivos e impulsarlos. La labor de difusión y promoción de Canal Sur es inestimable, ya que es su programación que podemos ejemplificar en espacios de televisión como Andalucía Directo, Los Reporteros, Salud al Día y tantos otros, dan a conocer nuestra actualidad, nuevos recursos y potencial turístico, cultural, nuestro carácter, nuestras fiestas y también aspectos tan importantes como nuestra gastronomía. Y nuestra relación con los profesionales que ponen el acento en Rota, dando a conocer nuestros encantos. Va más allá de una simple cuestión laboral, ya que su esmero y dedicación merecen la gratitud y admiración de todo nuestro pueblo y, por supuesto, este galardón. Me gustaría que este agradecimiento llegara a todos y cada una de las personas que conforman la familia de trabajadores de nuestra radio y televisión pública, desde los cargos administrativos a las caras más conocidas, los redactores más anónimos, producción y todos los técnicos, en general a toda la gran familia que forma Canal Sur. Pero voy a permitirme personalizar en dos figuras, dos de esas caras conocidas de televisión. Por una parte, Enrique Sánchez, nuestro cocinero de Canal Sur, que va más allá de su labor de promoción de nuestra gastronomía. Es una persona muy generosa que ha acudido a nuestra llamada para protagonizar de forma desinteresada una de nuestras campañas promocionales con mayor aceptación y que acude siempre a la llamada de este pueblo cuando, a favor de las donaciones de sangre, órganos, médula y tejidos, nuestro paisano José Ignacio Ruiz Herrera pone en marcha cualquier iniciativa. Por otro lado, quiero agradecer a Álvaro Moreno de la Santa su amor por Rota, una tierra que también le quiere y que le acoge. Desde siempre Álvaro busca un hueco para nuestros protagonistas, nuestros músicos, nuestras miradas y saber ver allí donde otros no vieron o pasaron desapercibidos. Es su buen ojo de periodista, una relación especial con este pueblo lo que nos une. Y hoy, una vez más, Álvaro se ha prestado a participar, como hemos visto en este audiovisual, cediéndonos parte de su talento. Gracias, Álvaro. Es un placer contar contigo. Rota es un municipio de excelente clima y playas con gran atractivo monumental, patrimonial y cultural, y que se muestra como lo que es un lugar abierto, tolerante y completamente receptivo a la diversidad. Como siempre digo, el mayor patrimonio que tiene una tierra son sus gentes,
esas que hacen grande su territorio. Y en Rota y Andalucía, afortunadamente, nos podemos sentir orgullosos de nuestra gente. Esa es la Rota que queremos y esa es la Rota que representa los valores de este ayuntamiento, unos valores que vemos reflejados en Canal Sur. Gracias por la labor en la defensa de lo nuestro, por la cercanía, por hacer de las noticias algo más humano, más cercano y, por supuesto, por ayudarnos a dar a conocer Rota fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias y enhorabuena. Seguidamente se procederá por parte de la señora secretaria, doña María Antonia Fraile Martín, a la lectura del acta por la que se otorga el galardón Hurta de Oro y su ingreso en la Orden a Canal Sur Radio y Televisión. Acta de la sesión celebrada por el jurado de la Orden de la Hurta de Oro 2022. En la Villa de Rota, siendo las 20 horas y 45 minutos del martes, día 26 de abril del año 2022, en el pabellón municipal del recinto ferial se reúnen los miembros del jurado de la Orden de Honor de la Hurta de Oro, como órgano supremo de la misma, con el objeto de dar debido cumplimiento al artículo 8 y siguientes del reglamento de la Orden de la Hurta de Oro, constituyéndose el jurado, presidido por el señor alcalde presidente, don José Javier Ruiz Arana, y compuesto por el Comité Ejecutivo integrado por los miembros de la Junta de Gobierno Local, los portavoces de los grupos municipales y los miembros correspondientes que forman parte de la Orden de Honor de la Hurta de Oro, que son don Manuel Tosar Granados, don Antonio Mateos Martín Arroyo, representante de la Peña Flamenca El Viejo Agujetas, don Jesús Real Granado, representante del restaurante Shanghai, doña Yolanda Maya y don Carlos Ruiz Mateo, representantes de la agroalimentaria El Bucarito, don Antonio Marcos, representante de Neguimar, doña Regla Armario, representante del Orfeón Virgen de la Escalera, don Anselmo Rodríguez, representante del Club Deportivo Rota, don Juan Manuel Niño Martín Arroyo y don Jesús, Juan Jesús González Rizo, en representación de Ecos del Rocío, don José Enrique Baza, representante del Club Náutico Hurta, doña Sofía de Leclerc, representante del Hotel Playa de la Luz, y doña Pilar Ruiz Rodríguez Rubio. A todos ellos les corresponde la función de elegir a los candidatos de la Hurta de Oro y su posterior ingreso en la Orden. Punto único, elección de la persona o entidad en la que recaerá el galardón Hurta de Oro 2022. Abre la sesión el señor presidente dando la bienvenida y agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y deseándoles que tengan una buena feria. Continúa diciendo que los candidatos a la Hurta de Oro y su posterior ingreso en la Orden, según el artículo 10 del reglamento de la Hurta de Oro, serán elegidos por el jurado en sesión que habrá de celebrarse preferentemente en la víspera del día del inicio de la feria de primavera y no podrá otorgarse más de una Hurta de Oro anualmente. El jurado está constituido por la Junta de Gobierno Local, los representantes de los portavoces de los grupos municipales y 10 miembros de la Orden de la Hurta de Oro. La finalidad de la Orden es premiar los méritos, tanto de personas físicas o jurídicas, como entidades o asociaciones que con su actividad han contribuido a dotar de un mayor prestigio el nombre de Rota en el orden turístico, tanto dentro del municipio como fuera de él. Continúa informando que el Comité Ejecutivo de la Hurta de Oro, reunido el pasado 31 de mayo, compuesto por la Junta de Gobierno Local y los portavoces de todos los grupos municipales de este excelentísimo ayuntamiento, por unanimidad acordó proponer 6 finalistas al galardón Hurta de Oro 2022, una vez estudiadas todas las propuestas recibidas. Una vez leídos los méritos, se procedió a la votación. Finalizada la votación, aunque las 6 propuestas son merecedoras de ser miembros de la Orden de la Hurta de Oro 2022, se proclama como nuevo miembro a Canal Sur Radio Televisión, determinándose que reúne los méritos suficientes para obtener esta distinción. Canal Sur Radio y Televisión es el principal canal de la radio y televisión de Andalucía, que nos acompaña desde el 28 de febrero de 1989, dedicando su programación a la información y cultura andaluza. La difusión de los valores históricos, culturales y lingüísticos de Andalucía ha sido caballo de batalla de la radio y televisión andaluza con gran influencia internacional. La labor tanto divulgativa como informativa, tratando noticias e intereses comunes de proximidad, son señas de identidad de esta emisora.
Rota ha sido protagonista en innumerables ocasiones en la programación de Canal Sur, desde programas como Los Reporteros a un clásico como Andalucía Directo, que se han fijado en nuestras playas, en nuestra fiesta de la Urta y hasta en nuestras callejuelas y artistas, hasta Salud al Día, que destaca Rota como un lugar donde las condiciones meteorológicas y medioambientales, así como nuestra gastronomía, nos hace ser del todo recomendables y saludables, y que han situado a Rota en el mapa del mundo contando nuestras excelencias. Esta labor, por la defensa de lo nuestro, de nuestro carácter y su constante labor informativa, convierten a Canal Sur y el gran equipo humano que lo conforma en una magnífica candidatura a Urda de Oro, por su inestimable labor de promoción, información y divulgación de Rota y lo roteño. Reiterando su agradecimiento a las personas presentes por haber acudido a esta convocatoria y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas y 36 minutos del día al inicio expresado, redactándose la presente acta, de todo lo cual, como secretaria general, certifico con el visto bueno del señor alcalde. Presidente. Rogamos a la presidencia, señor alcalde, señora teniente de alcalde, se levanten para acercarse y hacer la entrega, por favor, los homenajeados. Sí. La señora delegada de Promoción Turística se entrega a Canal Sur Radio y Televisión, representado por don Francisco Javier Benítez Zúñiga, director territorial de Cádiz, del certificado del acuerdo adoptado para el ingreso en la Orden de Honor de la Urta de Oro. El señor alcalde entrega la insignia de la Urta de Oro a Canal Sur Radio y Televisión, representado por don Juan Vargas Ruano, director de Innovación y Negocio de la Radio y Televisión de Andalucía, haciéndose efectivo el ingreso en la orden. Tiene la palabra don Juan Vargas Ruano en representación de Canal Sur Radio y Televisión, la Radio y Televisión de Andalucía como Urta de Oro 2022. Señor alcalde, Corporación Municipal, distinguidos con la Urta de Oro, autoridades civiles y militares, señoras y señores, muy buenas noches. La verdad es que estamos tremendamente felices y emocionados y es un día muy importante para toda la gran familia de Canal Sur Radio y Televisión. Así que vaya por delante, en nombre del director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, de la directora junta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera, y en nombre de todos y cada uno de los profesionales que formamos parte de esta casa, nuestro más profundo agradecimiento por la concesión de la Urta de Oro 2022 y el consiguiente ingreso en la Orden de la Urta de Oro. Es para nosotros un gran honor y una gran alegría este galardón, una distinción que nos ayuda a seguir trabajando y fortaleciendo nuestra vocación de servicio público para seguir siendo el gran escaparate al mundo de esta bendita tierra llamada Andalucía, de sus ciudades y sus pueblos y de todo el talento y el trabajo de su gente. Recibir un premio que distingue a aquellas personas, empresas o instituciones que con su trabajo ayudan a difundir y promocionar la cultura, las tradiciones, los atractivos turísticos de Rota, es una satisfacción inmensa para todos los que hacemos posible cada día Canal Sur Radio y Televisión. Más si cabe,
porque viene a refrendar de manera clara y rotunda el cumplimiento de los objetivos y valores que sustentan nuestra existencia. Forma parte de nuestro ADN, porque trasladar al mundo las bondades de Andalucía, de todas sus ciudades y pueblos, en este caso concreto de Rota, de sus costumbres, de su cultura, de su inmenso patrimonio monumental y natural, de sus sabores, de la iniciativa y laboriosidad de su gente, es una de las señas de identidad de la casa. Amén de suponer, sin duda, una de las razones incuestionables de su existencia, de su pasado, de su presente y de su futuro. Así que, de nuevo, gracias. Desde su creación en 1989, han sido innumerables las ocasiones en las que Rota ha sido protagonista de nuestro informativo y programa. Aquí hemos visto muchos ejemplos en este magnífico vídeo que ha tenido a bien realizar nuestro querido compañero y gran embajador de Rota, Álvaro Moreno de la Santa. Un gran botón de muestra de todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia para la difusión y promoción de los valores de Rota. Lo es a diario en los contenidos provinciales desarrollados por todo el equipo de la Delegación Territorial de Cádiz, con su director, Javier Benítez, al frente. Lo es también en los informativos regionales de televisión y en programas, como hemos visto, Andalucía Directo, Los Reporteros, Salud al Día, Destino Andalucía, que han tenido en muchísimas ocasiones a Rota entre sus contenidos. Me viene también a la cabeza, de manera más reciente, reportaje en el programa A Toda Costa, ahora en el mes de agosto, que, por cierto, hizo uno de sus mejores datos de audiencia de todo el verano, con un dato altísimo. Los despliegues informativos que se han hecho, o lo especial, o la emisión en directo del N1 en el buque Galicia en Rota, un reciente reportaje en el programa Destino Andalucía, y cada día y cada semana, evidentemente, tenemos y hay contenido de esta maravillosa localidad de Rota. Esto en cuanto a la televisión. Lo mismo podríamos decir de la radio y también de nuestros soportes digitales, de nuestra web corporativa canalsur.es, de las redes sociales y ya también más recientemente a través de la plataforma de contenidos digitales Canal Sur Más, que lanzamos el pasado mes de marzo y que viene a completar la multimedia de Canal Sur Radio y Televisión y la convierte, sin duda, en la mayor y mejor ventana de comunicación de Andalucía al mundo. Todos estos espacios han servido de manera inequívoca para la difusión y promoción de la cultura, tradiciones y atractivos turísticos de Rota y son contenidos en los que han participado un sinfín de profesionales de la casa que han puesto en todo ello, en su desarrollo y realización, toda su profesionalidad, rigor y cariño. Vaya por ello de nuevo el agradecimiento en nombre de todos ellos por esta distinción. ¿Y qué decir de Rota? Que es una maravilla. Me quedo con la frase con la que ha cerrado Álvaro el vídeo que hemos visto al principio: Rota, el territorio de la felicidad. No se puede decir más en menos, porque Rota es una joya en todos los sentidos, el lugar de paso de distintas culturas y civilizaciones, con un vasto patrimonio monumental, maravillosas playas y una rica gastronomía. Un lugar donde descubrir verdaderas obras de arte, como este maravilloso castillo de Luna en el que hoy nos encontramos. Un lugar donde es un placer pasear por sus estrechas calles empedradas y de casitas blancas, llenas de rincones con encanto. Un lugar donde te encuentras con la historia, descubriendo las entradas de su antigua muralla. Un lugar donde resulta un placer para los sentidos, el Mercado Central de Abasto, ubicado sobre parte del antiguo convento de la Merced. Un lugar donde te sientes marinero al encontrarte con su faro, donde pierdes la noción del tiempo en cualquiera de sus maravillosas playas, donde descubres costumbres ancestrales a través de sus corrales de pesca o donde te encuentras con la naturaleza en todo su esplendor, en sus fascinantes pinares. Pero también un lugar extraordinario para disfrutar de unos estupendos días de vacaciones y un lugar estupendo para degustar los ricos sabores de una excelsa gastronomía y, sobre todo, un lugar de gente maravillosa que te hace sentir como en casa. Todo eso y mucho más es Rota y para Canal Sur Radio y Televisión es un orgullo y un placer difundirlo al mundo entero.
Y no quiero despedirme, sino un agradecimiento muy especial. Hoy es un día muy feliz para toda la gran familia de Canal Sur Radio y Televisión, a la que hoy humildemente represento. Para todos los que están, para los que ya no están y han formado parte de su fila a lo largo de la historia, y también de los que nos han dejado para siempre. Y especialmente para uno, no es derrota, pero es un gaditano andaluz y universal, y autor sin duda de innumerables informaciones y reportajes de la localidad. Hoy, desde el cielo, nuestro inolvidable Juan Manzorro también está feliz y emocionado. En su nombre y en el de toda la gran familia de Canal Sur Radio y Televisión, de corazón, muchas gracias. ¡Viva Rota! Seguidamente, y para cerrar las intervenciones, tomará la palabra el señor alcalde de Rota, don José Javier Ruiz Arana. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros de la corporación, señor director de Innovación y Negocios de la Radio y Televisión de Andalucía, director también de Canal Sur en Cádiz, a todos los amigos de Canal Sur Radio y Televisión, señor almirante, querido Ricardo, comandante de las actividades navales de los Estados Unidos en España, gracias también por estar con nosotros. Delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Oscar, mucha suerte también, como te decía, en persona, y ahora también lo refrendo, que vaya muy bien en esta nueva tarea. Miembros de la Orden de la Hurta de Oro, alcalde, amigos y amigas, a todos, muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en este solemne acto. La galardonada con la Hurta de Oro de 2022 lanzaba su primera emisión un 28 de febrero del 88 y lo hacía con el nombre de Canal Sur, proclamando así, desde el minuto uno, su acento andaluz y su vocación de servicio ante una sociedad que reivindicaba y merecía una voz propia que entendía de gritar a los cuatro vientos nuestra idiosincrasia. En todos estos años, Canal Sur ha conseguido ser, más allá de su sigla, la radiotelevisión pública de Andalucía, andaluces y andaluzas. Ha conseguido ser un vehículo informador, formador y transformador para nuestra comunidad autónoma. Y es que su labor de divulgación educativa, informativa, social y turística han contribuido de manera decisiva a que los andaluces sepamos más de nosotros mismos y de nuestra tierra. Las andaluzas y andaluces de antes, es decir, nuestros mayores, los de ahora, y, por supuesto, nuestros niños y niñas andaluces del futuro conocen nuestro inmenso potencial, la notoriedad y valía de nuestros científicos, escritores, deportistas, artistas y un sinfín de profesionales, entidades y particulares, el patrimonio monumental, medioambiental, gastronómico y turístico de la costa y del interior, de los pueblos y las comarcas, de las ciudades y provincias de nuestra Andalucía. En Rota, Canal Sur supo desde el principio que somos más que sol y playa, y mucho más también que un pueblo que alberga una base naval. Nuestra gente, nuestra cultura, nuestras playas, nuestra gastronomía, nuestro presente y nuestra historia han llenado minutos de la televisión y de la radio andaluza, que han contado al mundo, a través también de su canal internacional, quiénes somos y cómo sentimos. Este galardón es un agradecimiento a esa incalculable labor divulgativa y de promoción, y a la generosidad de Canal Sur con nuestro pueblo. También es un agradecimiento al trabajo de tantos profesionales que con rigor han narrado nuestros acontecimientos, siempre mostrando cercanía y respeto en las ocasiones más lúdicas y festivas y también en los momentos más duros y complicados. Profesionales, como ejemplos como Ignacio, como José Luis, Lorenzo, Mónica, Paco, Reyes, Ana, Marga o Javier, entre otros del equipo de Canal Sur Cádiz, que se hacen eco de los temas de actualidad en nuestro municipio, y otros muchos profesionales que también se han citado aquí como muestra en esos programas que muestran nuestras excelencias como ciudad, como el cocinero Enrique Sánchez, el periodista Álvaro, también citado, que tantas conexiones ha hecho desde nuestra ciudad, los reporteros de Andalucía Directo, de Salud al Día, o también, como citaba Juan, el tristemente desaparecido Juan Manzorro, una de las voces de referencia de Canal Sur en nuestra provincia.
Son muchos los programas de gran calado y difusión de Canal Sur que han promocionado nuestro municipio, con especial atención a recursos de gran valor turístico como nuestra mayatería, como nuestros pinares y playas, el Monumento Natural de los Corrales o nuestras excelencias gastronómicas, dando a conocer el concurso de la Hurta de la Roteña, el arranque, la tintilla de Rota, nuestra hostelería y todos los productos de nuestra huerta roteña. La profesionalidad y el cariño con el que Canal Sur Radio y Televisión muestra y cuenta el valor de nuestra ciudad y sus gentes, utilizando sin complejos las expresiones y los acentos que nos son familiares, nos ha acompañado en momentos muy importantes de nuestras vidas. Y además, nos ha ayudado de una manera muy decisiva a poner el foco en Rota, que sigue aún siendo un municipio desconocido para muchos ciudadanos que cuando nos visitan y lo descubren, se sorprenden enormemente de sus potentes recursos turísticos y los altos niveles de calidad de sus servicios. Un paraíso dentro de nuestra Andalucía que Canal Sur supo ver y quiso que viera el resto de nuestra región y del mundo. Por todo ello, quiero dar las gracias a la Radio Televisión Pública de Andalucía por mostrar nuestras particularidades y mostrarnos como lo que somos, un pueblo de luz que mira al futuro con ambición, un territorio que avanza a pasos agigantados y que crece apoyado en sus recursos naturales, medioambientales, patrimoniales y en la innovación social. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a la gran labor informativa y divulgativa de Canal Sur, que Canal Sur ha desarrollado para toda Andalucía y en especial para nuestro municipio. Una labor que refrenda los méritos por los que la familia de Canal Sur Radio y Televisión, que es parte de nuestra familia, la de los roteños y por supuesto la de todos los andaluces, ha sido galardonada en este acto con uno de los máximos reconocimientos que otorga este ayuntamiento, la Hurta de Oro 2022. Muchas gracias, Juan, por tus bonitas palabras también para nuestro pueblo y muchas felicidades a toda la familia de Canal Sur. Enhorabuena. Bien, nos ponemos de pie porque el himno de Andalucía pondrá el broche de oro a este acto y será interpretado por Enrique Galán Borreguero y Miriam Fernández, piano y flauta respectivamente, ambos miembros de la banda de música Maestro Enrique Galán de Rota. Thank you.
Pues sin más, rogamos a la Corporación Municipal y a los homenajeados que se acerquen para tomar una instantánea oficial del momento, y al resto de los presentes les emplazamos al patio del castillo a un vino de honor. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muy buenas noches.